Buenas tardes. Las intenciones de hoy son por la salud de Guillermina Reyes, Raúl Saldaña y Russell Knipp. También por el eterno descanso de Hermila Sánchez Ramos en su tercer aniversario, Manuel Gallardo, que cumpliría años hoy, Celedonio Vázquez Olivo, Otoniel Pineda Pineda, y por el octavo aniversario de Luis Silva Juárez. Nos ponemos de pie. Caminaré en presencia del Señor. Caminaré en presencia del Señor. Porque escucha mi voz suplicante, porque inclina su oído hacia mí el día que lo invoco. Caminaré en presencia del Señor. Caminaré en presencia del Señor. Muy buenas tardes. Sean todos ustedes bienvenidos y le damos también la bienvenida a nuestros hermanos que en estos momentos se unen a nuestra celebración por medio de estas redes sociales desde la seguridad de sus hogares. A todos bienvenidos, hoy celebramos la fiesta de la Cátedra de San Pedro, la sede donde el obispo, el vicario de Cristo, tiene y da su mandato y su gobierno a la Iglesia. Pidamos por nuestro Papa Francisco para que Dios le dé la sabiduría de poder llevar a nuestra Iglesia por caminos de santidad y sobre todo en el que haya la armonía, la fraternidad y ese camino a la santidad. También por cada uno de ustedes, por sus necesidades, orando también por todos nuestros hermanos enfermos de esa pandemia para que pronto se recuperen y vuelvan a sus habituales ocupaciones. Con ese espíritu de fe celebremos con alegría nuestra Santa Eucaristía. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con todos ustedes. Hermanos, hagamos nuestro acto penitencial, reconociendo con humildad nuestros pecados. Y alcanzando del Señor su perdón, decimos, yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros. Perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, Señor, piedad.
reina en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama Él. Señor, te alabamos, Señor, te bendecimos, todos te adoramos, gracias por tu gloria, gloria al Señor que reina en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama Él. Tú eres el Cordero que quitas el pecado. Ten piedad de nosotros y escucha nuestra oración. Gloria al Señor que reina en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama Él. Solo eres santo, el Altísimo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Gloria, Señor, que reina en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama Él. Oremos. Te rogamos, Dios Todopoderoso, que no permitas que seamos sacudidos por perturbación alguna, ya que nos has edificado sobre la roca de la confesión apostólica, por Jesucristo nuestro Señor. Escuchemos con atención la palabra de Dios. Lectura del libro de Levítico. En aquellos días, dijo el Señor a Moisés: habla a la asamblea de los hijos de Israel y diles: sean santos, porque yo, el Señor, soy santo. No hurtarán, no mentirán, ni engañarán a su prójimo. No jurarán en falso por mi nombre. Eso sería profanar el nombre de su Dios. Yo soy el Señor. No oprimas ni explotes a tu prójimo. No retengas hasta el día siguiente el salario del que trabaja para ti. No maldigas al sordo, ni pongas tropiezos ante el ciego. Teme a tu Dios. Yo soy el Señor. No seas injusto en la sentencia, ni por favorecer al pobre, ni por respeto al poderoso. Juzga con justicia a tu prójimo. No andes calumniando a los tuyos, ni des testimonio contra la vida de tu prójimo. Yo soy el Señor. No odies a tu hermano, ni en lo secreto de tu corazón. Trata de corregirlo, para que no cargues tú con su pecado. No te vengues, ni guardes rencor a los hijos de tu pueblo. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Yo soy el Señor. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo responsorial. Tus palabras, Señor, son espíritu y vida. Tus palabras, Señor, son espíritu y vida. La ley del Señor es perfecta del todo y reconforta el alma. Inmutables son las palabras del Señor y hacen sabio al sencillo. Tus palabras, Señor, son espíritu y vida.
En los mandamientos del Señor hay rectitud y alegría para el corazón. Son luz los preceptos del Señor para alumbrar el camino. Tus palabras, Señor, son espíritu y vida. La voluntad del Señor es santa y para siempre estable. Los mandatos del Señor son verdaderos y eternamente justos. Tus palabras, Señor, son espíritu y vida. Que te sean gratas las palabras de mi boca y los anhelos de mi corazón. Haz, Señor, que siempre te busque, pues eres mi refugio y salvación. Tus palabras, Señor, son espíritu y vida. Honor y gloria a ti, discípulos reconocieron al Señor Jesús al partir el pan. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Señor esté con ustedes. Con su espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor Jesús. En aquel tiempo, cuando llegó Jesús a la región de Cesarea de Felipo, hizo esta pregunta a sus discípulos: ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Ellos le respondieron: unos dicen que eres Juan el Bautista, otros que Elías, otros que Jeremías o alguno de los profetas. Luego les preguntó: ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Simón Pedro tomó la palabra y le dijo: tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Jesús le dijo entonces: dichoso tú, Simón, hijo de Juan, porque esto no te lo ha revelado ningún hombre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo te digo a ti que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Los poderes del infierno no prevalecerán sobre ella. Yo te daré las llaves del reino de los cielos. Todo lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Palabra del Señor. Gloria a ti. Celebrando esta fiesta de la Cátedra de San Pedro, que es la silla donde gobierna el obispo, es la sede de desde donde el obispo pastorea a sus ovejas. Esta celebración nos recuerda, sin duda, ese momento importante, como escuchábamos hoy en el Evangelio, el momento en el que Jesús le da la autoridad a Pedro sobre su iglesia. Una fiesta
sin duda, que nos motiva a nosotros a ver la profundidad de la confesión de Pedro hacia Jesús. Jesús hace una pregunta que dirige a sus discípulos en Filipo. ¿Quién dice la gente que soy yo? Había diferentes puntos de vista sobre la presencia y la persona de Jesús. Lo comparaban con Juan el Bautista por su austeridad, por su sencillez, pero también por el poder como hablaba con autoridad. Y es que cuando se tiene autoridad no es por el cargo que se tiene, sino por el testimonio que se da, no solamente con la autoridad de la palabra, sino con el ejemplo de vida. No se basta con tener un cargo y poder gobernar a su libre albedrío, a su antojo, el poder que se tiene. Porque eso sería actuar con vanidad e injustamente. El poder se le da a la persona con la finalidad de alimentar y fortalecer a los hermanos. Escuchábamos en la primera lectura precisamente esa invitación. Si tú eres un administrador, no le retengas su salario a tus trabajadores. Y no digas, mañana se lo doy, o después se lo doy, porque tú no sabes la necesidad que tiene aquel trabajador. Lo cual indica no abusar del cargo o del puesto que se tiene. Esta celebración nos lleva, sin duda, a una profunda reflexión, a un tomar conciencia realmente de la importancia del amor que tenemos que tener a nuestro prójimo. Y casi al final de la lectura escuchábamos, como decía, después de ir desglosando cada uno de los mandamientos, al final dice, y es amar al prójimo como a uno mismo. Y eso es lo que hace Jesús precisamente en su orden y su mandato. En eso es donde resume Jesús los 7 mandamientos después de los 3 que son dedicados a Dios. Y cuando Jesús habla de esa manera, en darle la autoridad a Pedro, pero habiendo preguntado, ¿quién dice la gente que soy yo? Unos dicen que eres Juan el Bautista. Quizás su testimonio de Jesús era tan grande que se comparaba y comparaban ellos al de Juan, porque Juan era la voz que clamaba en el desierto y que era muy respetado por su forma de actuar, su forma de ser y su comportamiento con el testimonio que daba y con la palabra que decía. Por eso, mis queridos hermanos, siempre tiene que ir de la mano una de la otra, la palabra y el testimonio. No podemos nosotros actuar como el mismo Jesús decía. Hagan lo que les dicen los doctores de la ley, pero no los imiten en sus obras. Y Jesús nos invita a nosotros a que nuestras palabras vayan testimoniadas con nuestro ejemplo. Por eso le dicen, unos dicen que eres Juan el Bautista, otros dicen que eres Elías, es decir, el profeta del fuego. El profeta que hace grandes prodigios, grandes milagros. Otros dicen que eres Jeremías, el que anuncia y denuncia. El que habla sobre la injusticia
y determina la justicia ante los oprimidos. Todos podemos hablar de Jesús en sus diferentes aspectos y características. Unos discípulos, y después de haber convivido con ellos, les hace directamente la misma pregunta, dice: pero ustedes, ¿quién dicen que soy yo? Es una pregunta que nos lanza también hoy a nosotros Jesús. Pero Jesús nos la hace desde la misma experiencia de vida que nosotros hemos tenido con Él. ¿Qué puedes decir tú de Jesús? Ya no es si te pareces a Juan. Ya no es si te pareces a Elías o alguno de los profetas. ¿Quién es Jesús para ustedes?, le dice el Señor. Pedro inmediatamente le responde: Señor, tú eres el Hijo de Dios vivo. Tú eres el Mesías. Y Jesús inmediatamente exclama: dichoso tú, Simón, hijo de Juan, porque esto no te lo ha revelado ningún hombre. Esto te fue revelado por parte de mi Padre. Pero ¿quién es Jesús? Después le preguntaría a Felipe: Señor, muéstranos al Padre y eso nos basta. Pero si están dando ustedes testimonio y están hablando de quién dice la gente que soy yo, ustedes mismos están hablando de la grandiosidad de las obras que yo realizo. ¿Cómo preguntas que te muestre el Padre? Felipe, hace tanto tiempo que estoy con ustedes y todavía no me conoces. Quien me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Nos damos cuenta de nuestra profesión? Démonos cuenta de la profesión que tuvo que expresar Pedro. De la certeza de cómo estaba Pedro delante de Jesús para poder hablar de esa manera. Qué importante entonces la respuesta de Pedro y la confirmación de su fe en Jesús. Pedro, por supuesto, después le pregunta al Señor: Señor, ¿y nosotros que lo hemos dejado todo qué? Si ustedes se fijan, Pedro siempre interrogando al Señor, y el Señor poco a poco lo va estableciendo en el cargo que va a recibir. Poco a poco lo va puliendo en todas aquellas cosas que para él quizás eran poco entendibles. Pedro, todo aquel que ha dejado mujer, padre o madre o hijos o casa o bienes, recibirán el 100 por 1 en todo lo que han dejado. Entonces, para Pedro no era tan sencillo solamente profesar esa fe en Jesús, porque había todo un cuadro, había todo un aspecto de investigación en su vida para poder entender a Jesús. Pero sin embargo, poco a poco se va enamorando de Jesús. Va entendiendo a la persona de Jesús, por eso su expresión tan dulce, aunque siendo el hombre tan rudo, encuentra las palabras precisas desde el fondo de su corazón. Tú eres el Hijo de Dios vivo. Esta fiesta que nosotros hoy celebramos, mis queridos hermanos,
nos confirma también a cada uno de nosotros en la fe en Jesús. ¿Quién eres, Jesús, en mi vida? Y veamos desde el punto de vista de la pregunta que Jesús hace a sus discípulos y que hoy en esta noche nos la hace también a nosotros. ¿Y tú, quién dices que soy yo? ¿Qué podrías decir tú de Jesucristo? Desde tu punto de experiencia de Jesús. Creo que tenemos mucho que hablar de Jesús. Creo que hay muchas cosas que hablar de Jesús, de su persona. Y no solamente del Jesús histórico, sino el Jesús que está siempre a mi lado. De ese Jesús que ha hecho grandes cosas y prodigios por mí. La cátedra de Pedro es esa sede donde se va poco a poco pastoreando a las ovejas al grado llevarlas a verdes rebaños, a verdes pastizales. Ese es el buen pastor, el que sabe gobernar con amor a su iglesia. Por eso Dios, por eso Jesús elige a Pedro para confirmarlo en sus hermanos, para cuidar también de ellos como un buen pastor. Ser vicario de Cristo o ser obispo no es tener un puesto y una dignidad para gobernar a su antojo, sino cuando se elige a un gobernante de la iglesia de Cristo es para que represente la persona de Cristo en misericordia y en amor. Gobernar con sabiduría, con suavidad como buen administrador. No es sentirse bajo el poder y manipular a su antojo la iglesia de Jesús, como si fueran sus dueños. Gobernar a su antojo y a su libre albedrío. Eso sería un pésimo administrador. Por eso la cátedra de Pedro es donde gobierna el mismo Cristo. Eso es entender la misión que Dios le da y te da a ti, hermano. A ti consagrado, a ti papa, a ti obispo, a ti sacerdote. Es santificar a tu pueblo. Por eso el Señor te da el poder y le da el poder a Pedro. Todo lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo. Y todo lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Con ello, está dándole la calidad y la categoría al sacramento de la confesión. Es ahí donde tiene carácter la confesión. Por medio de la confesión se atan y se desatan los pecados. Por eso el sacerdote es el puente perfecto para la comunicación entre Dios y el hombre. Por eso el sacerdote es el puente donde pisan todos para llegar a Dios. Decía San Francisco de Asís, podría llegar un ángel a la tierra o un santo del cielo y se me presentaran, no me arrodillaría para besarle los pies. Pero si llegara un sacerdote, por muy pecador que fuera, le besaría los pies porque ese sí me puede bajar a Jesucristo. Un sacerdote, por muy pecador que tú digas que sea,
tiene el carácter de bajar a Dios del cielo para dártelo como alimento. Y un sacerdote también puede desatar lo que esté atado en tus pecados para poder tú entrar al reino de los cielos por medio de la confesión. El sigilo sacramental o sacramento de la confesión es precisamente el que nos da la oportunidad a cada uno de nosotros de poder ser admitidos sin mancha ni pecado al reino de los cielos. Muchas veces le damos muy poca importancia al sacramento de la confesión. Yo para confesarme me confieso directamente con Dios. Yo para confesarme no voy a confesarme con un hombre igual que yo de pecador. Eso le damos la mínima importancia, la importancia enorme que tiene el sacramento de la confesión y la autoridad que Dios, y escuchamos en el Evangelio mismo, le dio Jesús a Pedro, su sucesor y a los sucesores de Pedro, que vienen siendo desde el Papa, los obispos y los sacerdotes, administradores de los sacramentos de Jesús. ¿Puede ser el más grande pecador? Sí. ¿Es igual que tú? Correcto. Nadie lo discute. Nada más que dentro de su miseria y su pecado, porque fue sacado de entre los hombres y no bajado del cielo, quizás con tus mismas debilidades o hasta más debilidades que tuyas, pero tiene algo que tú no tienes, una consagración y una autoridad para dar la gracia o quitar la gracia. Porque el momento en que el sacerdote te absuelve tus pecados, te está liberando de la esclavitud del pecado y te está haciendo libre para entrar a la gracia de Dios. El sacerdote tiene el poder de atar o desatar aquí en la tierra, y eso que ate queda atado en el cielo. El sacerdote no perdona en su primera persona, decir yo te perdono porque yo quiero, porque no tiene autoridad de esa manera, tiene la autoridad en la forma en que habla en nombre de Cristo. Por eso el sacramento de la confesión tiene una extraordinaria importancia y un paso a la santidad. Por eso la iglesia que fue fundada en los apóstoles, pilares de nuestra iglesia, fundada por Cristo, por eso se le llama así a nuestra iglesia, una santa, católica y apostólica. Una porque fue la que fundó Jesús, una sola fundó Jesús, y esa es la iglesia católica. Le pese a quien le pese, es la iglesia que fundó Jesucristo. Es santa, no porque seamos santos aquí, porque todos los que la formamos somos pecadores. Se le llama santa porque quien la fundó es santo y es Jesús. Es santa, sí, formada por pecadores que están llamados a participar de la santidad de Cristo en los sacramentos que Él nos dejó. Es católica porque es universal, porque está abierta a todos aquellos que quieran abrigarse a sus brazos, a quien nadie se le niega la entrada a la gracia de Dios. Y es apostólica precisamente porque fue fundada en los apóstoles para misionar el reino de los cielos, para proclamar el reino de los cielos por medio del apostolado, de la catequesis y de la formación cristiana. Es en ella donde encontramos a Jesús en la Eucaristía. Es ahí donde encontramos los sacramentos que nos llevan a alcanzar la libertad
de la muerte hacia la gracia de la salvación en el reino de los cielos. Qué hermosa celebración hoy, la cátedra de Pedro. Qué hermosa confesión de Pedro también, al reconocer que en Jesús estaba toda la riqueza que el hombre necesitaba en su pobreza, en su miseria y en su pecado. Te invito, querido hermano, a que conozcas a Jesús, a que te identifiques con Jesús y veas qué maravilloso es este ser extraordinario que vino a conocerte, que vino a entregarse por amor a ti, que vino a renunciarse a sí mismo para darte toda su riqueza. Y la pregunta es nuevamente, ¿y tú quién dices que soy yo? Ese cuestionamiento es para ti, ya no es para Pedro ni ninguno de sus discípulos. Volvemos a la respuesta que le dio a Felipe. Hace tanto tiempo que estoy con ustedes y todavía no me conocen. Entonces de ahí la pregunta nuevamente para ti. ¿Quién es Jesús hoy en este tercer milenio? En ese mes de febrero del año 2021, a estas horas de la tarde, te pregunta el Señor, ¿y para ti quién soy? Una pregunta que nos lleva a cuestionar nuestra fe en Jesús, nuestra credibilidad en Jesús, nuestra confianza en Jesús. Medítala, consérvala y respóndele a Jesús. ¿Quién es Jesús para ti? Y de acuerdo a tu respuesta, da testimonio entonces de lo que es Jesús en tu vida. Que así sea. Hermanos, en la roca firme de la fe de Pedro, oremos a Dios por la Iglesia y por todo el mundo del nuevo milenio. Digamos con fe, escucha Señor nuestra oración. Escucha Señor nuestra oración. Por el Papa Francisco y todos los obispos del mundo, para que la fe vivida y proclamada del apóstol Pedro sea para ellos y para el pueblo de Dios que tienen encomendado un punto de referencia constante y una consigna para seguir al Señor. Oremos al Señor. Escucha, Señor, nuestra oración. Por los que han sido enviados a anunciar el Evangelio a los países más lejanos y pobres, para que hagan brillar en ellos la luz de la salvación que Cristo nos trajo. Oremos al Señor. Escucha, Señor, nuestra oración. Por los teólogos y los catequistas, por los laicos comprometidos y por los religiosos, para que permaneciendo fieles al Evangelio de Jesucristo, den testimonio de acogida, respeto y amor sincero. Oremos al Señor. Escucha, Señor, nuestra oración. Por los que sufren los horrores de la guerra, la miseria, el hambre, la desnudez o la marginación, para que encuentren en los cristianos la ayuda y el cariño que necesitan y en ellos descubran el rostro de Dios. Roguemos al Señor. Escucha, Señor, nuestra oración. Por todos los difuntos, por los que esperaron en Dios y por los que no lo conocieron, para que disfruten de su gozo que no tiene fin, especialmente
por Emilia Sánchez en su tercer aniversario y Manuel Gallardo, que cumpliría hoy años, y Celedonio Vázquez Olivo y Otoniel Pineda y Luis Silva Juárez en su octavo aniversario. Escucha, Señor, nuestra oración. Por nosotros, pueblo de Dios, unido en una misma fe y en un mismo pan, para que confesemos en nuestra vida y con nuestra entrega a Jesús, Él es el Mesías. Oremos al Señor. Escucha, Señor, nuestra oración. Por todos los que están enfermos, por la salud de Guillermina Reyes, Raúl Saldaña y Rusel Nipo. Oremos al Señor. Escucha, Señor, nuestra oración. Oh Dios, que elegiste a Pedro y lo pusiste como signo de unidad de tus discípulos, atiende nuestras oraciones y concédenos la gracia de permanecer atentos a tu voz, unidos en la unidad y en la verdad, y dóciles a tu voluntad, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Siéntense, por favor. El vino de la copa ya no es vino, Señor. El pan es hoy la entrega de tu cuerpo en amor. La ofrenda fue el altar de la misma cruz. María fue testigo de tu inmolación. Con él, por él y en él me entrego de tu cuerpo en amor. Me doy por mis hermanos, transfórmalos, Señor, que todos seamos uno en tu amor. Mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Acepta, Señor, con bondad las oraciones y ofrendas de tu Iglesia, para que alcance de la vida eterna, guiada por el apóstol Pedro, cuyo magisterio la mantiene en la integridad de la fe, por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Porque tú, Pastor Eterno, no abandonas a tu rebaño, sino que por medio de los santos apóstoles lo cuidas y lo proteges siempre,
para que sea gobernado por aquellos mismos pastores que le diste como vicarios de tu Hijo. Por eso con los ángeles y santos proclamamos tu gloria diciendo: en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos, Padre, que santifiques esos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Señor mío y Dios mío. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Señor mío y Dios mío. Ese es Jesucristo vivo, sacramento de nuestra fe. Cada vez que comemos de este pan, cada vez que bebemos de este cáliz, anunciamos tu muerte, Señor, hasta que vuelvas en gloria.
Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Kevin y sus obispos auxiliares, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Te pedimos, Señor, por todos nuestros hermanos enfermos de esta pandemia. Cuida de ellos y que haz que pronto, recuperando su salud, vuelvan a sus habituales ocupaciones. Te pedimos también por la salud de Guillermina Reyes, Raúl Saldaña y Rousset Nip. Te pedimos también por todos nuestros médicos, enfermeras y auxiliares, para que cuidando tú de ellos, ellos cuiden así con alegría y amor a nuestros hermanos enfermos. Acuérdate también, Señor, por el eterno descanso de Hermila Sánchez Ramos en su tercer aniversario de fallecimiento, por Manuel Gallardo, quien hoy cumpliría años, por Celedonio Vázquez Olivo, por Otoniel Pineda Pineda, por Luis Silva Juárez en su octavo aniversario de fallecimiento, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María la Virgen, Madre de Dios, con Señor San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Como hijos que somos de Dios, dirijámonos a Él con la oración que nuestro Señor Jesucristo nos enseñó. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos de todo mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Démonos como hermanos un signo de paz. Cordero de Dios que quita pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros.
Ese es Jesucristo nuestro Salvador, el Cordero de Dios, que quita los pecados del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Que el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo nos guarden para la vida eterna. En el cielo, a ti levanto mis ojos, porque espero tu misericordia. ¿Cómo están los ojos de los esclavos, fijos en las manos de sus señores? Así están nuestros ojos en el Señor, esperando tu misericordia. A ti levanto mis ojos, a ti que habitas en el cielo. Misericordia, Señor, misericordia, que estamos saciados de culpas. Misericordia, Señor, misericordia, que estamos saciados de desprecios. A ti levanto mis ojos, a ti que habitas en el cielo, a ti levanto mis ojos, porque espero tu misericordia. Nuestra alma está saciada del sarcasmo de los satisfechos. Nuestra alma está saciada del desprecio de los orgullosos. A ti levanto mis ojos, a ti que habitas en el cielo. Comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Os amo sobre todas las cosas
y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, venid al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya os hubiese recibido, os abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Oremos. Dios nuestro, que al celebrar la fiesta de San Pedro Apóstol, nos alimentaste con la comunión del cuerpo y la sangre de Cristo, concédenos que ese intercambio redentor sea para nosotros sacramento de unidad y de paz. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Y que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Amén. Pueden ir en paz, amar y a servir al Señor. Gracias, Señor. Que pasen muy buena noche, que Dios les bendiga en todas sus necesidades, que tengan un excelente inicio de semana y sobre todo, gracias por su asistencia. Que Dios los acompañe de regreso a casa. Buenas noches. Danos un corazón grande para amar. Danos un corazón.